Y Suga tiene novia, conoce el estado sentimental del rapero de BTS. Si tú vayas a Jeongi y quieres conocer todo sobre su estado sentimental, entonces ha llegado al sitio indicado. Estas son sospechas que han surgido a través de su carrera en cuanto al romance y también si el idol tiene novia o no actualmente. Durante el 2014 surgieron rumores de que el rapero estaba saliendo con una chica y que además sería la hermana de RM. Una serie de fotos fueron publicadas y elevaron estas sospechas, pero la duda se mantiene debido a que la pareja en las imágenes aparecía frecuentemente con stickers que cubrían partes de sus rostros. Aunque no se tiene la certeza del trasfondo de este rumor, lo que se descartó completamente fue que la chica en las fotos fuera la hermana de RM, ya que el año de nacimiento no coincidía, así que poco a poco la historia perdió credibilidad ante muchos fans. Luego de algunos años, una nueva ola de sospechas apareció en el año 2017. Suga se vio envuelto en algunos rumores de citas con la cantante Suran. Ellos han trabajado juntos en varias ocasiones. El rapero produjo la canción Wine, que es interpretada por la chica, y ambos colaboraron tiempo después de la canción So Far Away. Sin embargo, la empresa de BTS explicó que aunque habrían trabajado juntos, solo tenían una relación de colegas en la industria de la música, y esto acabó con los rumores. Con una agenda tan ocupada como la de los miembros de BTS, no es una sorpresa que los chicos estén enfocados en su trabajo y no tienen tiempo para relaciones. Así que actualmente Suga no tiene novia, pues no se ha hecho ninguna declaración acerca de este tema. Sin embargo, este rumor sí se hace presente en su vida, a cada paso que da, y todo es gracias a sus letras ARMY, que apoyan con constancia cada uno de los proyectos que Jeongi pone en marcha. Recientemente el grupo estrenó su sencillo en inglés bajo el nombre de Border y nuevamente fuimos testigos del gran impacto que tienen los chicos de BTS debido a su talento y al poder de su fandom. Y no, no es mi culpa que se asusten por el título o si el idol tiene o no novia. No debería asustarse si tiene o no tiene novia. Debería ser su vida privada, ¿o no crees eso?